Mira, en realidad, viste, no hay una, si querés, no nos hemos juntado a reunión de comisión directiva, pero sí hemos estado hablando permanentemente todos. Y acá, bueno, primero hay una, que mi pensamiento también a nivel personal, es decir, el Club Gimnasia Esgrima, siguiendo un poco lo que están haciendo muchos clubes, ha decidido licenciar todas sus actividades del día hoy, 16 de marzo, hasta el 31 de marzo, restringiendo la circulación por secretaría y la circulación por el club. Obviamente que el único que se mantiene activo es el plantel profesional, porque por ahora AFA ha decidido no suspender los torneos. Así que, a ver, yo creo que esta pandemia, este problema mundial también tiene sus cosas positivas. Las cosas positivas es que yo veo que se acabó o se está creando una grieta política en nuestro país. Me parece que por primera vez todos tenemos que ser responsables, que esto no es un problema de partidos políticos, sino que hay que ser todos responsables. Y me parece más que opinar, como opinamos todos, de manera por ahí sin fundamentos, hay que seguir acatando las normas que el gobierno o que las autoridades vayan tomando. Por eso no pasa por mucha responsabilidad personal de cada uno, la limpieza, el cuidado, pero también hay que seguir las normas del gobierno. Y creo que el gobierno, ayer leía las medidas del gobierno de Mendoza, se ha movido más que correctamente. Entonces, por ahora estamos en esto. Creo que hay que ser muy cuidadosos, muy prudentes. Y seguir las indicaciones del gobierno. Esto es, esta es mi posición personal, que en alguna medida también refleja lo que lo está haciendo. No puedo parar el fútbol porque el AFA ha dicho no se para por ahora, y yo creo que se va a parar también a corto plazo. Pero en esto, digamos, si lo han hecho, supongo que estarán las consultas pertinentes, y nosotros en el plantel, por ejemplo, no hemos tenido este planteo de suspender el partido. No ha pasado en Gimnasia como pasó en River, por No, ejemplo, que un grupo de no, para jugadores. nada, para nada. En Gimnasia, al menos que yo, a ver, allá a la mañana entrenamos en el predio, yo no fui al entrenamiento, estuvo Julio Díaz, y nadie planteó la intención de parar el partido para mañana, nadie. Este es muy dinámico, es muy dinámico, y vos un país no lo podés parar por completo porque lo destruís. Entonces, hoy se han tomado las primeras medidas, creo muy de fondo, en el caso de Mendoza, que suspenden, no sé, boliches, shoppings, los bancos tienen entradas limitadas, los restaurantes tienen entradas limitadas. Protección a los mayores de 60 años y demás. Entonces, creo que esto es muy dinámico. Tal vez hoy está habilitado y probablemente mañana se acabe la habilitación. Entonces, estamos en la fase de contención. En las 56 casos, que todos son importados, creo que hay un par de casos de contactos autóctonos. Entonces, hasta mañana se juega. Ahora, por eso dije, hay que seguir la opinión de las autoridades. Veamos qué va a pasar el miércoles. Por ahí el miércoles dice, mirá, también se acabó el fútbol. Claro. Y en esto, por eso digo que en esto hay que ser prudente con las opiniones personales y las subidas a las redes sociales, que todo se viraliza y hay gente que... Entonces, terminemos y dejemos que las autoridades, que supongo que con criterio, ayer me pareció muy prudente la conferencia que dio tanto Alberto Fernández como Rodolfo Suárez, y me pareció muy, muy sano el tono en el que hablaron, es decir, un tono de exigencia, no autoritario, pero sí firme, sí condenatorio de las tonteras, de la irresponsabilidad. Entonces, dejemos que las autoridades que nos conducen vayan fijando los plazos. Y mientras tanto, bueno, vamos, si querés, transmitiendo ideas, pero no esto que se viraliza todo y cualquiera viraliza cualquier cosa. Esto es lo que no estoy de acuerdo. Lo que sí tenemos que ser conscientes también, Luis, es que corremos con una ventaja muy importante que se llama tiempo, ¿no? Y a diferencia de otros países, justamente utilizar esa herramienta, será Bueno, muy necesaria, ¿no? Italia tiene este lío, entre otras cosas, porque cuando Italia tomó una decisión parecida a la Argentina, los italianos la tomaron como 15 días de vacaciones. Entonces se fueron de viaje, hacían reuniones sociales. Esto es lo que no hay que hacer, que esto es lo que el gobierno dice, muchachos, no son 15 días de vacaciones. Está bien, el fútbol mañana se jugará, pero es sin público. Y no es que mañana arme una fiesta para 300 personas en mi casa. No, no, quédate en tu casa, cuídate, lavate las manos. Salí lo mínimo imprescindible. Hoy tenés lo que se llama el homework, que es, nosotros, nuestra empresa lo estamos haciendo, que es trabajar a distancia. A esto se refiere. Pero insisto, dejemos que las autoridades vayan marcando el camino. Creo que no es sano que todos, yo llevo diciendo en un grupo, cuando hay confusión, agregar ideas sin mayor sentido y fundamento es generar más confusión. Vamos, que el gobierno vaya marcando el camino. Esto es lo que hay que hacer.
Luis, y desde lo económico, porque, a ver, si bien la prioridad siempre es la salud del ser humano, lo económico evidentemente también influye, e influye sobre todo en los equipos de categorías inferiores, lo que significa jugar un federal o un torneo regional, ni hablar de la Primera Nacional. Digo, desde el punto de vista económico, ¿se pueden encontrar herramientas? Porque jugar a puerta cerrada significa también jugar un partido a pérdida. ¿Qué herramientas o qué elementos puede aportar cada institución para que justamente, si el fútbol continúa, no pierda? Mirá, todos estamos perdiendo en esto. Es imposible en un proceso de estas características ni compensar. Hoy leía, estoy mezclando cosas de la política, pero hoy leía que la provincia va a otorgar créditos a pymes. ¿Te imaginas que para Gimnasia era un partido fantástico? Claro. Este partido contra Sarmiento, venimos una racha ganadora, uh-huh, que esperemos que se mantenga. Sarmiento es un rival directo. Esta semana perdió Tigre. Nos ubicamos en quinto lugar, entonces para nosotros era un partido de pronto, no sé, 1,5 millones de pesos podíamos recaudar, lo perdimos. Entonces, a todos nos afecta. Por eso es que también tenés que parar las actividades, aquellas actividades que en definitiva, bueno, tendrán que seguir haciendo el esfuerzo de socios, pagar la cuota, y no habrá actividad. Pero a todos nos perjudica, porque, a ver, en alguna medida se te reducen gastos, porque si vas a viajar menos, vas a hacer menos cosas. Pero lamentablemente esto afecta a todo el mundo. Yo recién estaba tomando un café en un bar de la ciudad y no había nadie. Entonces esto afecta a la persona del bar. Pero bueno, es el costo que hay que pagar para que esta pandemia no se expanda y sea más grave todavía. Mira, en esto finalmente tengo, seguramente si los futbolistas quieren no presentarse, y estoy hablando en supuesto, porque esta no es una decisión ni que he hablado ni con Fernando ni con el resto de la comisión directiva, y habrá que sentarse a hablar. En mi opinión, vamos al caso de River puntual, se apresuró. Está bien que cerré la actividad, pero entonces con este concepto, mañana yo no voy a trabajar porque no se me ocurre, uh-huh, y yo mañana digo que no pago mis obligaciones porque, a ver, esto entra en el caos. Por eso estoy diciendo, River se maneja habitualmente en avión charter, con lo cual si sube el avión a 5 cuadras de su cancha, se va a Aeroparque, sube un avión, va a Tucumán, vuelve. Yo no digo que no, pero tal vez se apresuró. Vos podés cerrar todas las instalaciones, no hacer nada, dejar solamente vigente el fútbol profesional, dando recomendaciones a tus jugadores respecto a la limpieza, el mantenimiento y todo lo demás, extremando las precauciones en el vestuario, en todas partes, en el micro, en el hotel. Entonces, si no, entramos en un caos, es la ley de la selva. Vos mañana no vas a trabajar porque pensás que no sé qué cosa. Tratemos de ser orgánico una vez en la vida. Yo no estoy diciendo que la decisión sea errónea. Tal vez dentro de 3 días la decisión de River fue la más acertada. Pero vamos avanzando en función de lo que los organismos de control, los organismos que fijan las políticas de nuestro país, nos vayan definiendo. Si no es la ley de la selva, sálvese quien pueda. Sálvese quien pueda. Y esto no es así. Esto es orgánico. Me parece que hay que, algunas por todas, en el mundo, tenemos que insertarnos en el mundo y ser orgánicos. Que lo que dicen nuestras autoridades es lo que hay que hacer. Y tal vez nuestras autoridades mañana dicen que no se juega el partido. Listo, todo a la casa, muchachos, recomendaciones, le daremos un plan de régimen a los jugadores para que se mantengan en peso y algún plan de entrenamiento, se mantengan en forma, pero no es que cada uno se lo requiere. Si no, volvemos a lo mismo. Todo nuestro país en parte está como está. ¿Por qué va a hacer lo que quiere? Porque no se respetan las normas, porque no se respetan las reglas. Entonces, tenemos la posibilidad una vez por todas de ser medianamente orgánicos.